Bien amigos, un video bastante rápido, espero estén bastante bien. Y pues así es como ya lo vieron, tenemos nuevas actualizaciones para muchos modelos bastante populares. Entonces bueno, vamos a empezar, no recuerden suscribirse antes al canal si es que no lo están. Y bueno, pues, pues nada, es completamente gratis. Y pues sí, como les muestro, tenemos bastantes actualizaciones. Bueno, no son exagerado, pero hay muy buenas. En primera, para los que tengan los Redmi Note 11, que muchos, de hecho ya desde hace meses me llevan preguntando que cuándo recibiría Android 12, pues bueno, pueden ver que salió la 13.0.5, MIUI 13 con Android 12, ya está, es Android 12, ahí nos podemos dar cuenta por la S, aunque está en mi pillow de momento. Entonces, pues bueno, pueden ver aquí está la de Redmi Note 11, se puede liberar quizá en esta semana, pero ya tiene Android 12. Después tenemos al Mi 10 T Lite, que también recibe nueva actualización, en este caso es la versión de Europa 13.0.11. También tenemos al Redmi Note 11 NFC Global Estable 13.0.5, igual con Android 12. El Mi 11 normal Europa 13.0.8. El Redmi Note 10 Pro, bueno, en este caso es la versión de Rusia, que por ahí he visto que sí tienen la versión de Rusia 13.0.5. Después el Redmi 10X, que si no me equivoco es el Redmi Note 9 en global, recibió otra actualización en su versión de China. Y bueno, también el Redmi Note 10S, la versión global estable 13.0.10. En este caso sí es mi pillow, pero es el 10S global, que también he visto que muchos tienen este dispositivo. Y pues por último, bastante importante, equipos muy populares, el Redmi Note 9 global estable 13.0.2. Ha sido liberada esta nueva actualización, entonces bueno, ya pueden actualizar su Redmi Note 9. Entonces bueno, ahí lo pueden ver, global estable, no es otra versión, no, otra región, Redmi Note 9 normal. Y también sale para el Poco X3 Pro, global estable 13.0.8, en este caso sí está en mi pillow, esta también estaba en mi pillow, pero ya fue liberada. Pero el Poco X3 Pro por fin recibe una actualización, ¿no? 13.0.8 con Android 12, obviamente ya todas con Android 12, pero bueno. Eso sí, es mi pillow y hay que esperar los del Poco X3 Pro. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos más actualizaciones y sobre todo que ya vienen con Android 12, todas. Entonces pues ahí se los dejo, ¿no? Ya saben, denle like al video para que así todos los que tengan estos modelos pues se enteren de estas nuevas actualizaciones y corrijan errores. Sin nada más que decir, pues es todo, dejen su like y nos vemos mañana en un nuevo video. Ahora sí, adiós.